Damas y caballeros, cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos a este su canal Historias de las Ciudades Españolas, con ustedes compartiendo conocimiento acerca de las comunidades autónomas en España, esta vez acercándonos una vez más a la comunidad de Burgos. Sí, a la ciudad de Miranda del Ebro. Miranda del Ebro, donde queda al norte de la provincia de Burgos. ¿De la comunidad autónoma de dónde? De la comunidad autónoma de Castilla y León. Mira, esto queda en la comarca del Valle del Ebro. Esto queda, sí, es un asentamiento. ¿Desde dónde? Desde la zona, desde la Edad de Hierro, la cual nos ha dado mucha cultura, nos ha dejado un legado, también vinculado al ferrocarril, y esto desde la segunda mitad del siglo XIX, que tiene mucha historia, por supuesto, pero que antes vamos a discutir, vamos a conocer más acerca de su identidad. Pues si tiene una población, ¿de cuánto? De 35.760 habitantes. Pues sí, queda ubicada al noreste de la provincia de Burgos, Y tiene una economía que ha sido marcada por un plano industrial importante. Sí, que tiene un vínculo importante, una vida solidaria con el transporte, el ferrocarril, ferroviaria. O sea, la industria de la química, la industria de la aeronáutica, la industria alimentaria, en un radio de ¿cuántos? De 30 kilómetros que tenemos. Tenemos ciudades como lo es la ciudad de Bilbao, la ciudad de Burgos, la ciudad de Logroño, la ciudad de Vitoria, que tenemos, bueno, que a 130 kilómetros, podríamos estar hablando de Pamplona y de San Sebastián, que tenemos que a 150 kilómetros, estarían hablando de la frontera con Francia. Burgos, bueno, a 150 kilómetros. 150 para estar en la frontera con Francia. ¿Qué tenemos dentro de la identidad de lo que es Miranda del Ebro?
Miranda de Ebro. Parece nombre y apellido, Miranda Ebro. ¿Cómo se llama el gentilicio? Los miranderos. No, pues mirandés, mirandesa o, bueno, mirandela. Tenemos una historia marcada gracias a Alfonso VI, quien concede la villa, un importante fuero. En el año 1099, el rey Alfonso VI, y 2 siglos después, ¿qué pasaría? Pues que llegaría el comercio mirandés. Entonces, para enmarcar su identidad, mirandés. Toma fuerza tras la concesión dada en las ferias. Tenemos una historia que en 1862 había llegado del ferrocarril, un punto de inflexión en la zona, que a partir del siglo XX tiene que ver con la ciudad industrializada. Tiene que ver con la declaración como de una ciudad concedida por Alfonso XIII. ¿Sí? Alfonso XIII, conocido como el africano. Alfonso XIII, el africano. Hasta la proclamación de la Segunda República, la cual sería en 1931. Están hablando que hay una declaración, una proclamación de una Segunda República, la cual fue en 1931. Sí. Hay una declaración como ciudad, título de ciudad, les dada desde la Edad Media. Sí, desde la Edad Media se concede el título de ciudad. Y ha sido esto una determinación, como un núcleo de población. O sea, ciudad como núcleo de población. A eso se enfrentan. Y esto por encima de lo que son las villas, lo que son las aldeas, lo que son los lugares. Como un nivel superior de esto, tenemos la ciudad como superior a una aldea, una villa. Mira, tenemos el toponimio de lo que es Miranda del Ebro, una ciudad con nombre y apellido, dicen. Miranda del Ebro, una ciudad de nombre y apellido. Mira, es que hay autores que dicen que su nombre es debido a unas crónicas, las crónicas albaldenses que se han expedido, se expedieron desde Alfonso I en el año 757. ¿Sí? También hay otros autores que hablan del origen celta. Mira, el origen toponimio del nombre Miranda del Ebro, dicen que tiene un origen celta, donde el miro es una raíz de mira. Mira la raíz, lo que hay que mirar. Cuando hablan de Miranda, Miranda, lo que hay que mirar, origen latín del Ebro, la acción con el río, es como una, bueno, sí, una proyección, una relación con el río, bueno, una mirada de parte de un mirador, de parte de un atalaya. ¿Para qué? Para otras culturas, para mirar al horizonte. ¿Quién sabe? Miranda, Miranda. Es como esa raíz de mirar, pero no se sabe si es de un mirador, de un atalaya, para rodear, para mirar al horizonte como para el porvenir. Se ubica entonces en medio de pendientes y en medio de altozanos. Tienen importante saber esto, ¿sí? Que hay unos premios destinados a la ciudad. Entonces, esta ciudad de Miranda del Ebro se ha ganado algunos premios que son importantes a nivel Europa. Tienen unos premios que se le han otorgado, y esto en el año 1907, y esto con el título concedido por Alfonso XIII, Estrella de Oro de Europa. Llamaron a la ciudad de Miranda del Ebro Estrella de Oro de Europa. También un título dado por quién, por Jacques Delors, por impulso europeo. Sí, así a las ciudades anualmente se les condecora con la ciudad
Bueno, hay una hermandad con otras ciudades. En este caso, la ciudad de Miranda del Ebro tiene una hermandad con la ciudad de Francia llamada Vierzon. Vierzon. Bueno, pues ahora, ya que estamos hablando un poco de lo que es la toponimia, la identidad, podemos hablar entonces de lo que es la bandera y el escudo. La bandera, en el año 1592, hasta el 1614, en el 1614, hasta el 1626, fue realmente instaurada la bandera. ¿Por quién? Por el señor Francisco de Álvarez, de los Ríos, Álvarez de los Ríos, quien es el corregidor de la ciudad. Y la bandera recibe el color de carmesí. Un escudo también en el centro, a la bandera que tiene un color carmesí. ¿Este escudo hace relación a qué? Mira, la historia de los escudos hace parte de la historia. Pues el señor Carlos I en el año 1535, tendría el privilegio de hablar del escudo. Bueno, es que era un escudo simple que era redondeado, con un campo de azur, que también tendría las características sobre aguas del río Ebro. Bueno, la identidad sobre aguas del río Ebro, ok. Sobre los puentes, también, como acorralado, como masonado, como en Garcés. También los puentes, como un castillo masonado, aclarado, donsonado de una torre. Bueno, entonces tenemos la identidad del agua, del Ebro, del río Ebro, de los puentes y de los castillos, de las torres de oro, del lado de las torres, de las águilas, también que son semi-explanadas, que tienen una actitud de qué estas torres. Pues tienen las torres la actitud de defender. Sí. Y a esto súmale el timbre del escudo. Además le meten timbre al escudo. Una corona, llaman ellos cóndol, y el tello de Castilla. Bueno, son simbolismos. Muy bien. También tenemos que en el siglo XX hay un gabinete municipal. Y el himno de la ciudad de Miranda del Ebro se le es dado al señor Bermeo Toria Gregorio Salabarrieta. Gregorio Salabarrieta, encargado del himno de la ciudad de Miranda del Ebro. De Ebro. Pues mira, también tendríamos al señor José Luis Dufour como el señor autor de los símbolos de la ciudad de Miranda, la cual ha sido bajo la insignia Miranda Ciudad. También tenemos al señor Don Luis Dufour, quien se encargó entonces del símbolo de Miranda Ciudad. Miranda, vivir Miranda, gracias a una escultura. ¿En dónde qué? Donde la M hace referencia a la identidad del lugar de la ciudad, la M. También con un acabado de colores. Interesante, una tricolor en medio de una M cursiva, en la que se imprime su sello en la céntrica plaza de la ciudad. La céntrica plaza de la ciudad. En medio de la plaza está la M tricolor, la cual es característica de la ciudad de Miranda, del Ebro. También hay una placa que ha sido situada en un puente, en el puente Carlos III. Tenemos la placa en el puente, tenemos la escultura que es una M en medio de la plaza de la ciudad de Miranda. Tenemos un poco de identidad también con el agua del río del Ebro y los puentes, los castillos. ¿Y qué me dicen de las torres haciendo relación a la actitud de estar defendiéndose? Y también a las torres y a las águilas. Y también todo esto en relación a la identidad. Podríamos hablar un poco de geografía, claro que sí. Según el Instituto Geográfico Nacional, tenemos que esta ciudad está al noroeste, al noreste de la provincia de Burgos,
que a 80 kilómetros tenemos la comunidad autónoma de Castilla y León. Tenemos una superficie de ¿cuánto? De 101.000 kilómetros cuadrados. Un perímetro de 72.312 metros. Perímetro 72.312 metros. Y esto es una breve introducción a lo que es la ciudad. Martes, Montes Oanenses. Bueno, vamos a encontrar unos lugares llamativos como son los Montes Oanenses. Mira, esto es un sistema montañoso dentro de la geografía, pues es rica en esos sistemas de cadenas montañosas, dentro de las cuales encontramos entonces los Montes Oanenses. Sistema montañoso, sí. De 100 metros de altura, de 1400 metros, de 100 metros a 1400 metros de altura. La cadena. ¿Cuál es el pico más alto? El pico Jumión. Tiene una longitud de 30 kilómetros. Imagínate esta sistema montañosa de 30 kilómetros, donde lo menos alto es 100 metros y lo más alto es 1400 metros. Teniendo una longitud de 30 kilómetros, ¿van desde dónde? Desde los Hoces del Ebro. ¿Hasta dónde? Hasta las Conchas del Aro. Tenemos estos dos lugares, ¿desde dónde parte? Parte desde el Hoces del Ebro y termina en las Conchas del Aro. Tenemos que los Hoces de Ebro, mira, hay una sección importante, una sección que va desde los Hoces del Ebro y hasta el Pancorbo formado por varios bloques montañosos. Entonces en los Hoces del Ebro vamos a encontrar una sección que se va también a ir hasta donde es el Pancorbo. El Pancorbo está siendo formado por varios bloques montañosos. Esta sección va a estar conectada como un parque natural. Entonces vamos a tener en el Hoces del Ebro una sección que va hasta el Pancorbo, pero esta sección va a estar conectada con un parque natural. El parque natural de la provincia de Burgos, ¿cuál es? ¿Dónde se queda? ¿Dónde lo podemos encontrar? En los Montes Oanenses. Oanenses. Que van desde el Hoces del Ebro y van en la sección hasta el Pancarbo. ¿Dónde están los bloques montañosos? Toda esta sección es relacionada a un parque natural. Los Montes Oanenses. Parque natural de la provincia de Burgos. Sí, no me digas. Cuento que es un espacio natural muy interesante porque está en peligro la construcción y el trazado paso por paso. Un paso por aquí, una autopista llamada la Autopista Dos Mares. Y entonces, la causa y efecto previsible que va del norte. Y entonces ocurre lo siguiente. Había una ley que querían destruir el parque para que pasara una autopista por ahí. Eso es lo que sucede. Pero esta ley ha sido descontada por un impacto ambiental que traería esta construcción de la autopista. Ah, bueno. Entonces que viva los Montes Oanenses con su parque natural, porque no van a construir, por favor, una autopista en medio del parque natural, porque va en contra va en contra del desarrollo. Bueno, pero es que lo que pasa es que está siendo descortés con el impacto ambiental. ¿Qué pesa más, el impacto ambiental o el desarrollo de la provincia? Bueno, es que mira, uniría la cornisa cantábrica con el levante español, dicen ellos. Pero no, es que puede más el impacto ambiental, muchachos. Venga, venga, tenemos que entonces estos parques se encuentran en los Montes Oanenses, desde la sección Hoces del Ebro hasta el Pancorbo. Bien, y terminarían entonces en las Conchas del Aro. Bien. ¿Y qué? Mira, desde el desfiladero del Pancorbo, ese desfiladero del Pancorbo,
Son como pasos históricos. Y la era el pan corvo. Bueno, nos va a hablar de una meseta llamada la Hoz de la Morcuera. ¿Junto a qué? Junto al Celtorizo, junto a las conchas del Aro. Entonces tenemos que se han pensado muchas vías de comunicación. La primera iría, dirá, para esta intención de construir líneas de construcción, irían de Madrid a Irún, una vía. También tenemos la autopista. También tenemos la vía del ferrocarril. Entonces tenemos autopista, tenemos vía ferroviaria. Tenemos la LO 732, que va desde el Santo Dominio de la Calzada y llega a la Miranda del Ebro. O también tenemos la línea LO, que significa que va desde Foncea hasta Buguedo. Mira, estas son las líneas de comunicación que van a hacer en la zona. Pues ya sabemos que puede hablar de Madrid-Irún, que puede hablar de las conchas del Aro, que son vías ferroviarias del Castellón que va hasta Bilbao, que puede ser la autopista que reúne Logroño con Miranda del Ebro. Ok, esas son las vías. Sigamos con entonces con la geografía. Es que vamos a hablar de algunas importantes cumbres de las montañas. El pico más alto, el pico Jumión. ¿Con cuántos metros de altura? 1.434 metros de altura. Y aquí vamos a encontrar otras alturas muy importantes, como cuáles. Pero obviamente el pico Unión es la figura. La figura, picos de Unión con 1.434 metros. Mira, es que hay otras alturas de, como por ejemplo la que dice Merendilla, con tan solo 1.003 metros de altura. O la Peña de las Jeguas, con solo 1.002 metros de altura. O la Fancea, con 980 metros de altura. O tenemos la Peña Mayor, 894 metros. O tenemos la San Andrés, con 809 metros. O tenemos el Sellorijo, con 914 metros. O tenemos la Muela, la Muela con tan solo 931 metros de altura. Mira, tenemos esas alturas, pero obviamente nos vamos a enfocar en el pico más alto, el pico Umión, con 1.434 metros de altura, en donde podéis encontrar lugares como un lugar destacado, el Valle de Tobalina. Tabalina. Bueno, es que esto queda en la provincia de Burgos. ¿Una altitud de cuánto? Mira, esto es de 1.437 metros sobre el nivel del mar. 1.437 metros, que va obviamente solamente desde el nivel del mar, forma parte de los montes Obanenses. Son también llamados San Sadomil. Bueno, listo. Tenemos entonces como importante esa zona, en donde te van a hablar del pico más alto, que es el pico Jumión, y donde vamos a encontrar un lugar destacado, que es el Valle de Tabalina. ¿Por qué? Bueno, es un valle, es un municipio, este valle, en medio de la provincia de Burgos. Y también te van a hablar un valle y también van a hablar de comarcas, las comarcas. Bueno, también te van a hablar de las merindades. Mira, las merindades haría relación a qué, a la meseta. Una meseta ya castellana, ya hace alusión a la comunidad autónoma de Castilla. Una meseta castellana. Es un valle. Las Merindades, pues queda en el Valle del Ebro. Merindades en el Valle del Ebro. Es una meseta castellana. Hace parte de la cordillera Cantábrica. Es el punto más alto de la comarca llamada el Castro Valvera. Valvera. ¿Sí? El punto más alto de la comarca, Castro Valvera, y tiene 1.718 metros sobre el nivel del mar. Es una cordillera cantábrica, lo que nos estamos refiriendo a la cordillera cantábrica,
Queda la provincia de Burgos, que relaciona también la cordillera Cantabria. ¿En cuántos metros de altura? Sobre el nivel del mar, 1718. Mira, esto es increíble. Esto es patrimonio natural lo que les estamos hablando. Donde se reúne un sistema ecológico, donde se reúne un sistema biológico, un patrimonio natural, en medio de las cordilleras cantábricas. Mirad, con decirte que hay comarcas y también hay ríos muy destacados, las comarcas con los ríos, las cuencas hidrográficas en esta zona son importantes. ¿Cómo cuáles? Mira, los vamos a llamar los ríos Cadagua, el río Ebro, el río Trueba, el río Nela, el río Jerea. Además, las cuencas hidrográficas son muy importantes. Mira, los cantábricos, ¿qué pasa? Pues que va a hablar del Valle de Mena. Cuando te acercan al territorio cantábrico, necesariamente te van a enfocar en un valle llamado el Valle de Mena. Mena. Valle de Mena. Mira, es que es algo así como relacionar el Ebro con el Valle de Mena y que juntos también podemos relacionar lo que son comarcas con ríos o lo que son comarcas con lagunas o con embalses. Y estas también van a disfrutar de cuencas. Dentro de las más destacadas son las cuencas cantábricas, porque también tendrían que ver mucho las cuencas mediterráneas. Si te hablan de las cuencas cantábricas, te van a hablar necesariamente del Valle de Mena. Entonces, ¿te van a hablar de qué? De cuencas cantábricas. Ah, bueno, entonces háblame del Valle de Mena. ¿Te van a hablar entonces de cuencas mediterráneas? Ah, bueno, entonces háblame del río Ebro o del río Vela, Nela, que diga, o del río Trueba o Seco o Cerneja o Salón. Entonces es destacable porque hay cuenca tanto cantábrica como mediterránea. Repito, la cuenca cantábrica, el Valle de Mena, por favor. El río Cadagua, por favor. Pero si es cuenca mediterránea, son ríos como el Ebro, el Vela, el Trueba, el Seco. Mira, tenemos entonces algo muy especial dentro de la historia de la identidad española. Nos van a regalar bastante dentro de lo que conocemos como historia real. Tenemos a los Espinosa de los Morteros. ¿Morteros? Oye, me están hablando del mortero. Es un buen simbolismo para lo que sería un guardián, ¿no? Como el mortero que está metido en una construcción, pero no. Son los Espinosa de los Monteros. De los Monteros. Ah. Ya, como los Monteros, como Montero Mitsubishi, que es una camioneta todoterreno. No, pues. Los Monteros son no una familia. Espinosa de los Monteros. Bueno, son dos familias. Entonces, zona de transición, zona diferente, paisaje, zona de vegetación donde la economía hacía relación también a las zonas de la vegetación, del paisaje, la economía, el hábitat, la arquitectura, todo hace un excelente juego. Un paisaje, por favor, una zona húmeda, dentro de una zona húmeda cantábrica, dentro de una zona mediterránea seca. Encontramos esta zona. ¿Y qué vamos a decir? Hay una historia importante. Ya dije a lo que nos íbamos a enfocar a la historia real cuando se habla de los Espinosa de los Monteros, que son una guardia real. A esta historia nos estamos acercando muy bien, vamos. Claro que sí. Mira, es que en la historia, obviamente los romanos dejan mucha huella, mucha historia dentro de la Alta Edad Media. Tenemos a los romanos. Bueno, pero ¿a quién tendríamos antes de los romanos? Por favor. Mira, antes de Roma, tendríamos a los cántabros. Los cántabros llamados autrigones o también llamados los autrigones. Puede que hayan varias ramas. También tenemos entonces el nombre de los autrigones. En el siglo V, depende del siglo. Del siglo V al siglo VIII, pues tenemos que esta zona ya le pertenecía al Ducado de Cantabria.
El ducado de Cantabria desde el siglo V hasta el siglo VIII. Los ducados del V al VIII. Mira, es que es relacionado con el imperio visigodo. Y cuando cae el imperio visigodo, este se va a vincular al califato. Los musulmanes. Ah, guerra civil musulmana. Ah, o, ¿qué da origen a las merindades? Ah, me está hablando que la guerra civil musulmana, que sería esto ubicado al norte de la provincia de Burgos, daría origen a las merindades. Mira, esto es una estructura defensiva. Las merindades harían relación entonces a unas estructuras físicas de defensa. ¿Por qué? Porque se van a usar en una época importante y va a ser la base de Castilla. Usan la palabra Castilla en el siglo IX. Entonces tenemos la época del siglo V al siglo VIII, época de los ducados de Cantabria. Pero ya en el siglo IX se va a usar por primera vez la palabra Castilla, del siglo IX. Pues esto, debido a que ya había sido escrito en un documento, documento, llaman ellos documento funcional. Un documento como este, que se va a expedir en un monasterio del Taranco, que queda ubicado, ya hemos dicho dónde, en el Valle de Mena. Ya sabemos dónde ubicar el Valle de Mena. El Valle de Mena, relacionándose con la cuenca Cantabria, Cantábrica. Entonces queda ahí. Tenemos que en el Valle de Mena fue importante porque se va a usar por primera vez la palabra Castilla en el siglo IX, debido a un escrito funcional. También tenemos un conjunto de pequeños territorios, ¿sí? Sembrados al norte del Ebro. Y esto, este núcleo, este conjunto pequeño de territorios, que ha sido situado al norte del Ebro, ellos, al norte del Ebro, van a llamar esto como núcleo de Castilla. Entonces, en el siglo IX, palabra de Castilla debido a un escrito funcional. Pero el conjunto territorial de Castilla va a quedar al norte del Ebro. Y esto va a ser el núcleo de Castilla. Un núcleo, pero también de edificios, edificios defensivos, de estructura de defensa. Tenemos entonces la estructura de defensa. Tenemos entonces que llegamos al siglo X. En el siglo X se forman, bueno, crearán políticamente las regiones. ¿Y qué pasa? Pues que al norte de las merindades de Montija, cerca de Espinosa de los Monteros, está la localidad del norte de la provincia de Burgos. Comunidad Castilla y León. Ya sabemos dónde queda Castilla y León. Pues al norte de la provincia de Burgos. Y esta es una comarca también llamada la comarca de las Merindades. Y que goza de 1.681 habitantes. 1.681 habitantes para la comarca de las Merindades. Dentro de la provincia de Burgos. Al norte de Burgos. ¿Una superficie de cuánto? De 137.000 kilómetros. Mira, es que la provincia de Burgos, bueno, es una de las más pobladas, ¿no? Mira, las Merindades es una comarca, listo. Queda en Burgos, listo. Como entidad política y administrativa. La van a tener en cuenta como una entidad política y administrativa. Va a haber entonces, dicen ellos, una confusión en el siglo XII, el siglo X al siglo XII. Pues vendría el señor Francisco de Vergonza, creador de los reyes de España, dice Francisco de Berganza, de Vergonza. Entonces, en el siglo XII, vienen los guardias reales llamados los Monteros de Espinosa. Los Monteros de Espinosa, sí. El siglo XII son originarios de Espinosa de los Monteros o de Monteros de Espinosa. Espinosa de Monteros. En el siglo XI, San Salvador de Oña es el primer panteón real de Castilla. ¿Cómo se va a llamar ese primer panteón en la comunidad autónoma de Castilla? Lo van a llamar San Salvador de Oña. ¡Wow! Sí. Tenemos más historia, mira, lo que es historia. Primero,
Baja Edad Media. ¿Qué pasa en la Baja Edad Media? Hay unas luchas fronterizas entre familias nobles. Ya están hablando de luchas entre familias nobles dentro de la Baja Edad Media. Tenemos también que hay en el siglo XVI. Hay un doctor Mendizábal, quien otorga el título de capital a la ciudad de Villarcayo de las Merindades para que el conde reduzca su poder. Tenemos que en el siglo XVI se van a convertir en colonizadores, en emprendedores, pues se van a desplazar, gracias a Américo, Juan de Salazar, se van a estar desplazando fuera en busca de una fortuna. Américo y Juan de Salazar se van a estar yendo de emprendedores y de colonizadores fuera en busca de una fortuna. Y van a levantar casonas como símbolo de éxito a su regreso. Pues claro, todo esto lo de en el siglo XVI, todo lo de la conquista, pero ya decían que cuando en su regreso levantarían casonas como símbolo de éxito. ¿Quiénes son los que hacen una vuelta y al regresar ya dicen vamos a construir casonas como símbolo de nuestro éxito? Pues eso era lo que decía Américo y también Juan de Salazar. Ah, esas historias, muchachos. Tenemos para ustedes estas historias muy sofisticadas, muy interesantes, increíbles, que nos relatan las comunidades autónomas españolas. Para todos ustedes, bueno, los Monteros, no son Monteros Mitsubishi, son los Monteros de Espinosa. No son los Espinosa, sino que son los Espinosa de Montero. Que son dos familias unidas. ¿Y qué pasa con los Espinosa de los Monteros? Sabemos que son las guardias reales. Antes de que vinieran los arqueros, bueno, mira, ha sido fundada por pobladores en Cantabria. Los cántabros están en Cantabria. Llamada los cornisos. Corniscos. Corniscos, bueno, sí. 300 años antes de Cristo. Los cornisos estaban primeros pobladores en Cantabria, los corniscos. Antes entonces de romanos, porque los romanos después vendrían. ¿Y qué? ¿Qué con los corniscos? Pues que vendrían los romanos y iban a construir sobre el territorio llamado para ellos Belliga. Ah, ¿qué tal? Corniscos a la ciudad de Miranda, van a llamarlo entonces, lo van a llamar Belliga, Belliga, y va a ser una fortaleza amurallada, esta ciudad de Belliga. Son los romanos, construyen fortalezas y son amuralladas las fortalezas, también conocida como barruta o barrusta, como lugar de todo cercado, como una belliga, como una barruta o barrusta, lugar todo cercado para los romanos. Luego tendrían que solucionar la invasión visigoda, donde los godos, una población de godos, crearían pequeñas aldeas por muchas espinas de zona, bueno, unas pequeñas aldeas llamadas las Valdespina, Valdespinosa. Ah, están hablando que el origen de los Espinosas son que los pobladores godos, después del Imperio Romano, llegan los godos y crean pequeñas aldeas, a los cuales han llamado Valdespina, Valdespina. Oye, ¿por qué Val? Vale. Valdespina, y después sería transformado en Valdespinosa. Bueno, ese es el origen. ¿Qué le vamos a hacer? Si ese es el origen, tenemos entonces el tema al cual nos queremos acercar. Porque hablan de las guardias reales dentro de un grupo de honores. Pues mira, resulta que fue Sancho García el que instauró en el año 1006,
creó un cuerpo de morteros, bueno, no son morteros, un grupo de monteros de cámara. O sea, creó una vigilancia, creó un cuerpo de monteros de cámara encargados de vigilar la noche del soberano. Estos encargados de vigilar las noches del soberano estarían obviamente trabajando en la noche, serían los monteros de Spinoza. Entonces ya sabemos la relación, qué sé yo, que Sancho García pensó en crear un cuerpo de monteros que se encargarían de vigilar las noches del soberano. A lo cual llegan los monteros, ¿de dónde? De Espinosa. ¿Pero por qué de Espinosa? Porque los godos harían pequeñas aldeas, y ya desde entonces habían llamado las aldeas como un val de espina, un val de Espinosa. A eso nos hemos acercado, a todas esas ocurrencias de los godos. Pues mira que los monteros de Espinosa en el año 1006, pues serían ese cuerpo de guardia real española, cuyas funciones, bueno, ya sabemos, una guardia nocturna para los reyes, de la alcoba de los reyes de Castilla, pero eran esos típicos guardias que estaban en las alcobas de los reyes, creo que sí. Sus funciones serían entonces controlar la actividad que se realizaría en las habitaciones de los reyes de Castilla por las noches, o también cerrar el palacio, o también custodiar como la llave, como la dama de llaves, como las llaves de las habitaciones de los reyes por las noches, o sería también velar para que nadie permanezca, incluyendo a los cortesanos. Nadie podría permanecer por las noches en las habitaciones de los reyes. Y el servicio debería ser, bueno, divino, con un acceso divino. Debían ser también escoltas, monteros de Espinosa, escoltas, debían ser miembros de la familia real. Donde quisieran ir, ellos debían ir durante horas y horas de guardia. En tiempos de esfuerzos, en actividades lúgubres, en todo tipo de actividades, se extenderían de pronto hasta el día siguiente. Debían asistir a las ceremonias como escoltas fúnebres y debían estar también debían estar como disfrutando también de la sepultura. También serían conocidos como los monteros de cámara. No los monteros de Espinosa, sino los monteros de cámara. Pues debían ser, por el señor Hidalgo, originarios de la villa de Espinosa. Entonces, lo que los godos llamarían la Val de Espina, la Val de Espinosa, el señor Hidalgo lo traduce como la villa de Espinosa. Señor Hidalgo. Y fue esto instaurado por Sancho García, como el conde de Castilla, siendo el Sancho García el conde de Castilla. Fue instaurado por Sancho tras darse cuenta que premiaría a los escuderos por describir la traición que habían sufrido. Les daría también vecindades, les daría también heredades a los guardias que ejercieran bien su trabajo. Un privilegio, era un título a sus esfuerzos. Pues estarían cuidando los descendientes. Pues estaría esto siendo como un empleo, como escolta de la realeza. Pues mira, reducido el número de los escoltas en los condados, estarían morando también, morarían los castellanos en el año 48. El reinado de Isabel Católica llegaría. Y cuando llega el reinado de Isabel Católica, hombre, católica, tiene al cabo. Reinado de Isabela traería los arqueros de Borgoña. Borgoña, una ciudad francesa que no tendría una constante en Castilla. Castilla, castellano, traen arqueros de Borgoña, de una ciudad francesa. Y entonces la reina Isabel sustituye el servicio de los monteros de las cámaras, de los monteros de Espinosa, por los arqueros franceses de Borgoña. Y traía entonces, bajo su mando, bajo el mando del francés Martín Prévot,
Sería entonces a los arqueros. ¡Ay! 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 ¡Qué vaina! Pero así fue. La historia terminaría ahí. Para los nobles cuidanderos de las cortes. Mira, los monteros Espinosa, pues, uniforme tendrían, claro que sí, tenían su propio uniforme. Eran de ellos el uniforme y era muy tradicional, con sus colores como rojos y como azules. Y esto cambió según el tiempo y que se estarían adaptando. Siempre estos uniformes de los monteros de Espinosa, los monteros de cámara, pues estarían adaptando a los tiempos. Pues eran distintos, de pronto con armaduras, de pronto con armas pesadas, pero ellos tendrían la unidad de los escoltas reales. Eso eran como escoltas personales de la familia real. Entonces, siendo los Monteros Espinosa como la unidad de los escoltas personales en la realeza, tenemos que eran actores oficiales, domésticos. Obviamente se encargaban de las llaves. Obviamente eran actores oficiales de la vida doméstica en los reyes. Y a estos les eran dados las armas orientadas, unas armas orientadas a lo que es la relación cuerpo a cuerpo, a unos espacios limitados y fuera de contexto, fuera de la primera línea de defensa en otros cuerpos. Bueno, muy bien, qué interesante. Ok, ¿qué vamos a conocer entonces? Mira, vamos a hablar entonces de algunos elementos esenciales en lo que son los vestidos uniformes que llevaban los monteros de Espinosa. Unos nombres muy representativos de la época medieval o de la época de la realeza, como son el broquel. Hombre, para mí, ¿qué es un broquel? Bueno, es algo así como una cazoleta del mismo metal. Bueno, es para que entiendan cómo se va a manejar esto, como un elemento importante. Puede ser de hierro, puede ser de acero, puede ser de madera. Puede ser un canto aguarnizado de hierro. Bueno, sobre resta entonces sobre el con, sobre la cota de malla, cubre también lo que es el caballero medieval. Es que son elementos que va a llevar el caballero medieval. Algo llamada la adarga. ¿Qué es la adarga? Es resistente a la espada, la lanza, la flecha, es algo que es resistente a la espada. Es erudo, dicho de cuero. Es un erudo andaluz, llaman ellos. Un elemento de cuero y forma, con una forma ovalada, como de corazón. Es la adarga, para los que saben de caballeros medievales. Tenemos algo conocido como para un escuadrón de escoltas reales, en donde la unidad de caballería de guardia real era el ejército de tierras perteneciente a la arma de caballería. Entonces, dentro de lo que son los ejércitos, la unidad de caballería en los ejércitos, en la guardia real, pues haría relación a estos elementos, que son el jubón. Este jubón va a cubrir los hombros hasta la cintura. En los siglos XV y XVII, el jubón. También está el venablo, con armas notables que son a mando, como para pequeños elementos como los dardos o para cargar pequeñas lanzas o dardos. Está el venablo. Tenemos el jubón, tenemos el venablo. Tenemos también el elemento del alabardero, el alabardero para el soldado con alabarda, el alabardero. Tenemos algo llamado también la maza de la rina,
la maza como esa masa para la guerra de armas, masas de armas como masas de martillo metálico en la Edad Media, como masas metálicas medievales. Tenemos entonces los maceros de Cortés, los maceros, bueno, que son funcionarios españoles, los maceros, que van de cabeza en las comitivas municipales, son los maceros, los funcionarios españoles que van en cabeza en las comitivas municipales. Y ellos van, bueno, sí, vestidos con un uniforme de antiguo origen y lleva también la maza en su mano. Tenemos también elementos muy importantes, como los maceros eran importantes porque eran funcionarios españoles, los maceros eran funcionarios que encabezaban las comitivas municipales, los maceros. También ellos estarían rodeados de, bueno, de soldados con espadas cortas, llamado solideo, llamado el pildeo. Y estos soldados tendrían sombreros muy llamativos, muy representativos, los soldados con sus sombreros. Tenemos el bracamante. El bracamante es una especie de espada medieval, también conocida como falchión o falcione. Es una espada muy, muy representativa de los caballeros, porque su parte extrema, externa, su parte de la punta estaría siendo más gruesa que la del mango. Esta espada medieval, la falcione, la que todos los caballeros luchan contra monstruos, porque tienen la espada en la cual la punta es más gruesa que la parte del mango, de un solo filo, curvadas en la parte superior, es decir, son curvadas en la parte superior, estas espadas medievales. La espada falcione son curvadas en la parte superior. ¿Sí? En la punta. Y esto para lo que son los reinos castellanos, como el reino de Castilla y de León, dentro del contexto de la Edad Media. Hay espadas y llamadas también a ser espadas de hoja recta y larga. Espadas rectas. Y esgrima para la mano de un soldado. Estas espadas por ropero, dicen ellos, tienen un renombre, las espadas tizonas. Pues se cargan como, sí, como un aditamento de la ropa. Es una espada que va con la ropa. Es una espada tizona, usada como arma de defensa personal. Tenemos entonces la espada falcione, que es como la que tiene una curvatura en la parte superior, para los reinos de Castilla y León en la Edad Media. Pero también estaba la espada llamada la tizona, que es usada como para la defensa personal, que va como un aditamento de dentro de la roca. Habían espadas de lo uno para lo otro también. Qué interesante. Tenemos esas particularidades del uniforme que llevaban los monteros de Espinosa. Pero también habían personajes muy llamativos, como lo eran los funcionarios maceros, como eran los alabarderos, bueno, los caballeros, que tendrían que llevar elementos como las calzas, como el jubón que va por encima, como el sobreveste, que obviamente si dice sobreveste es porque va sobre el tabardo. El tabardo es una ropa, un ropón blasonado, heraldo para los reyes, más que todo para lo que eran los maceros de las cortes, y esto para un ayuntamiento prestigioso con ropas formales para reyes. Entonces está el sobreveste, que va para los tabardos, o también conocido como el gualdo para los monteros. Mira, hay elementos muy importantes dentro del vestuario de los soldados. Está el broquel, están las rodelas, es el escudo
lente, el lente del escudo, el escudo lenticular de 50 centímetros de diámetro. Son como escudos en un lente. También llevaban ellos una linterna de uso nocturno. También ellos llevaban un sombrero como un birrete. Y todo esto también lo harían para, por motivos de interés en la regencia. Y pues muestran siempre en la toma de poder del gobierno de Castilla. Ah, bueno, qué interesante. Sí, mira, tenemos por una parte los Monteros, una custodia personal por quién, por los Monteros, cuyo capitán era el rey, el capitán de los Monteros de Espinosa era el rey. En tierras castellanas están. Y entonces además se van a compartir unas custodias con la guardia de los flamencos. Entonces estarían repartiéndose custodias entre otros guardias de flamencos, el cual el rey Fernando había propuesto y había aumentado a 12, que fueran ya 12 para una guardia divina, para su hermosa hija Juana. Entonces el rey Fernando, pensando en su hija Juana, aumentaría a 12 los guardianes, 12, con su Juana que había sido confinada fuera de las cortes, por esto, por motivos de seguridad. A esto nos hemos acercado, a estas historias, gracias a todos ustedes. Podemos seguir entonces disfrutando de, en este caso, las historias en la comunidad autónoma de Castilla y León.